Buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos sean todos ustedes a esta Basílica del Santo Cristo de Esquipulas. Nos vamos a disponer en este momento para celebrar la Sagrada Eucaristía. Doy lectura a las intenciones de esta misa. En acción de gracias al Señor de Esquipulas, de Alejandra García Ramírez, Teresa de Jesús Yashcuán, por cumplir año de vida, Rosa Etelvina Yashcuán, por cumplir años, María Magdalena Aguilar, por cumplir años, Daniel Antonio Mendoza Ábalos, por cumplir 15 años de vida, Joan Marilín Ábalos Arenas, Pedro Moisés Vicente Hernández, por cumplir años de vida, María Confesora Segura Ramírez, por cumplir años de vida, Caterén Yasmín Morales Pirir, Elvin Noé Nufio Pérez, María Pérez y familia, José David Martínez Jerónimo, Pablo Miguel López, familia Estupe Hernández, Astrid Daniela Estupe Hernández, Felipe Méndez Romero, Lisette Gutiérrez López, Mauricio Antonio, Lina Escobar, Wilmer Acevedo, Julián Acevedo, Alba Morales y familia, Teodoro de Rosa López y familia, Antonio Romero García, Álvaro Esteban Cervantes Vázquez, Teófilo García Amador, Carlos Hernández Ramírez, la niña Leslie Anira Hernández, por cumplir año de vida, Brian Aguarén, Heidi Fabiola Son López, por cumplir 16 años de vida, familia Cojón Us, familia Us Pío, familia Butch Sirín, familia Ikech Butch, familia Acán Talán, familia Citán López, Pedro Citán, familia Citán Citán, Catarina Angélica Citán López, Dominga Estefani Utuy Citán, Edgar Pérez Méndez, Candelaria Gabriela Ramos, Miguel Feliciano Pastor Citán, Antonio Obispo Citán, familia Citán Citán, Maynor Antonio Citán Ramos, Estuardo Marcelino Citán Ramos, Francisca Araceli Citán Ramos, familia Citán Hernández, Miguel Romario Citán Ramos, Francisca Floridalma Citán López, Wilder Armando Guinea Citán, Pedro Maynor Guinea Citán, José Vicente Chávez Pastor, familia Herrera Aparicio, familia de León de León, familia de León Herrera, familia Herrera Arguetán, familia Zuhul Morales, Adán Zuhul y familia, Florentina Ramírez y familia, Carlin Marleni Hernández, por cumplir años, Elsa Sayuk, por cumplir años de vida, Vera Patricia Bolaño Santos, Juan Granados Monroy, por cumplir 50 años de vida, Edwin Pascual Granados Mug y Wendy Janet Jazz Vázquez, por cumplir 3 años de matrimonio, Rosby Rodríguez, Edwin Roberto Coche García y familia, Maynor Antonio Coche García y familia, Abraham Escobar Agosto, por llegar bien, Emilio Vicente Iquic, por cumplir 66 años de vida, familia Vicente Iquic, Brian Ramírez Martínez, por llegar bien, Gregorio Pirir Avilán y familia, familia Pirir Subuyuj, Arturo Chocón, Sandra Alicia Salalá y familia, Dionisio y Brenda Chocón, Ángela Quirán, Sabina Quirán, Evelyn Quirán, Jocelyn Quirán, Nazario Hernández Chuyán, Silveria Tocay Char y familia, Raúl Acuj, por cumplir año de vida, María Chocón e hijos, familia Tocay Chocón, Santos Tocay, Salomé Chocón, familia Loch Yancoba, por el mercado, La Asunción Villalobos 1, Catalina Chocón y familia, Roval Rombal Jacobo, María Chocón, Martín Ramírez Reyes, por llegar bien,
Francisco Martín Ramírez y familia, Adilio de Jesús López Pérez, Alba Violeta López Cutz, familia Avilaquil, Filadelfo López, familia Escalante Ábalos, Miguel Ángel Yoc-Gurup, por cumplir 65 años de vida, familia Yoc-Zubuyuj, Siria Cochoc Granados, Wilson Joel García, Nancy Vanessa García, William José García, Angélica Lisette García, Vinicio García Interiano, Marcelina López García, María Azucena Romero Ramírez, por cumplir 8 años de vida, Arnoldo Romero Méndez y familia, el niño Luis Andrade, por cumplir años, Carmen Judith Chacón, Santiago Felipe Romero Castillo, por llegar bien, Álvaro Romero, Santiago Felipe, familia Cita Pastor, Antonio Cita López, Antonio Jaime Cita Ochelaj, Esperanza Ochelaj Ordóñez, familia por cumplir 19 años, Santa Ramos Cooks, Francisco Cita López, Diego Armando Cita Ramos, Lucas Cita Ramos, Celestino Cita Ramos, Fernando López, Elvira Martínez Guerra y familia, Fernando López Martínez, Denis Enrique López Martínez, Byron Alexander López Martínez, Jessica Esmeralda López Martínez e hijos Gregorio Gutiérrez Ajín, por cumplir 60 años de vida. Brandon Valentín Gutiérrez Chin, por cumplir 14 años de vida. Santiago Calel Osorio y familia Zúñiga, Arturo Leonel Chacón y su equipo de trabajo, Diana Zúñiga de Chacón e hijos, Brian Aguarín, César Omar Guillén, la niña Sofía Guadalupe Morales Tesón, Catarina Cita Pastor, familia Cita Pastor, Balbino Cita López y familia, María Matilde Ábalos Pastor, Juan Efraín Pastor Chaj, María Pastor Chaj, familia Buch Sirín, familia Ikech Buch, familia Buch Cis, Felicito Agustín Gómez, Silvia Marleni Agustín Nájera, Mirna Magalí Agustín Nájera e hija, Micaela Nájera, Maynor Leonel Agustín Nájera, María Edelmira López e hijos, Marvin Roel Rojop, Carlos Eugenio Rojop Chaj, Carlos Enrique Rojop Velázquez, Matilde Floridalma Chaj, Alberto Nimatuj y familia, Nicolás Zapacaján Quistán, Alfonso Chaj y esposa, Azucena Chaj, Mario Elías y familia, José Alejandro Pérez Aquic, familia Pérez Aquic, familia Pérez Mazariego, familia Pérez Manzano, Johnny Pérez López, familia Ischop Cook, familia Ischop Trujillo, familia Ischop Chiroy, familia Vázquez Ischop, Dionisio Ischop, familia Valder, familia Valladares Ischop, familia Hernández Ischop, familia Aceituno Ischop, Isabela López Cox, Candelaria Gabriela Ramos, Elsa Isabel Ramos López, Juan Saqueo Pastor, Francisca Itzep, Carlos Ismael Citán, familia Cita Ramos, José Vidal Cita Ramos, María Lucía Ramos de Citán, Marcelino Cita Itzep, familia Cita Utuy, familia López González, Francisca Florinda Cita López, familia Zuhul Morales, familia Curruchich Zuhul, Juan López Chaj, Vilma Vicente Ramos Ochelaj, Diego Adolfo López Ramos, Elma Concepción López Ramos, Roxana Nicanora López Ramos, Juan Pedro López Ramos, Tiburcia Ramón, familia Ramírez Aguilar, familia Zubul León, familia Pacheco Sacalchot, Noé, Selvig Zubul Ramírez, familia Ramos Citán, Lesbia Dolores Ramos Citán, Dalila López Citán, Eric Cos, Pascuala Citán Ochelaj, Dominga Carolina López Citán, Rosa Cecilia, Juan Emilio e hijo, familia Suyuk Pablo, Mónica Portillo Donis, Juan Francisco Ardón Bolaños, Nicolás Ardón Portillo, Marcelo Ardón Bolaños, Melissa Lagos, Gabriela Isabela Sánchez, la niña Dailin Estefani Patricia Sat Chan, familia Sat Chan, Carlos Kuma Canel, Nelson Kuma Canel, Freddy Kuma Canel, Gerson Danilo Canel, Juana Canel, Brian Ramírez Martínez, Israel Ajcuc,
Silvia Chocón y familia, Catherine Estefanía Vargas, Heidi Mariana Vargas, Serapia Morales Salala, Luciano Chacón y familia, Byron Estuardo Pérez Dueñas, Leonzo Dueñas Sánchez, familia Barrera Álvarez, familia Chavac Chacón, Martín Ramírez Reyes, familia Pineda Dávila, familia Pineda Barrera, familia Martínez de León, familia Amezquita Benítez, familia Pú Quil, familia de León Chinchilla, familia de León Herrera, familia Gómez de León, familia Amado de León, familia de León Benítez, familia Chinchilla Cubán, familia de León Zapón, Carmen Esther de León Paul, familia Chavarría Rodas, familia Benítez Chavarría, familia Mazariego Chavarría, Berta Alicia Socop Chávez, Julio Rigoberto Chiloj, Alex Axel Ordóñez, Juan Pablo Ordóñez, Norberta Collag, Filadelfo López, Teresa Esquivel y familia, Gerber Omar Escalante Ábalos, Daisy Verónica Escalante Ábalos, Melvin Haroldo Escalante Ábalos, Silvia Leticia Escalante Ábalos, Juan Antonio López García, Concepción García, Eber Haroldo López García, Cecilia Montes de Ocán, Arnoldo Romero, Eralia Natividad Romero y familia, Walter José Esquivel, Florinda Romero, Odilio Amador Gutiérrez, Yendel Amador Gutiérrez Romero, Crismal Bernardino Gutiérrez Romero, Rosa Saquic García, Edwin Rodolfo Saquic García por su viaje, Sofía del Rosario Pérez Mancilla, Teresa Pérez, Byron Leonel García Hernández, Jaime David García Hernández, familia García Hernández, Lucas Ita Ojelag, Santos Ita Ojelag, Lucas Alexander Pastor Citán, Sebastiana Pastor Citán, Santo Lucas Pastor, Julia Rosalía Pastor, Cristóbal Morales Saquic, María Cita López, Milton García Hernández, Félix García Ramírez, familia Luke Yat, familia Teletor Yat, Maritza Guillén, familia Gabriel Bartolomín, familia Bartolomín Chiquín, Maynor Herrera, Araceli Morales, Gabriel Herrera, Miriam Morales, familia Velázquez Herrera, Johnny Velázquez Herrera, Edgar Ulises Hernández, familia Zamora Gil, Juan Diego Q. Yat, familia Rey Q., José Domingo Morales, Jessica Antonieta Tol Colón, José Alberto, Jonathan David, Cristian Josué Morales Tol, Sonia Pinto, Santiago Amaya Arevalo, familia At Arevalo, Mario Yat Chub, familia Rachón Colindres, María Teresa Girón Carrasco, por cumplir 15 años de vida, Héctor Pastor, Santa Angelina Pastor Hernández, Leslie Yadmin Pastor, Axel David Pastor, Maynor Giovanni Pastor, Juan Pastor, Victoriana Evelyn Pastor Ochelag, Nelson Edwin Pastor Ochelag, Oliver Ismael Pastor Ochelag, Carmen Ochelag Chag, Balbino Pastor Pastor, Tomás Aguinac Juárez, Víctor Israel Pastor Guinac, Wendy Graciela Pastor Guinac, Francisco Vicente Pastor, familia Pastor Ordóñez, María Pastor Pastor, Sebastiana Virginia López Pastor, María Pastor, Victoriana Pastor Hernández, Francisco Pastor, Michael Haroldo López Pastor, Elsa Victoria Axivinac, familia Axivinac Pantiul, por el alcalde José Ricardo Quesada, Petrona Chillal, familia Solares Chillal, Santos Esquivel, Lilian Graciela Ábalos, Santos Esquivel, Lilian Graciela Ábalos, familia López Gómez, María Cita Ramos, Diego Bernardo Macario Ramos, familia López Citán, Juan López Citán, familia Ramos Citán, José Luis Cita López, Antonia Cita Ramos, Pedro Juárez Suchitén, Henry Juárez Suchitén, familia Juárez Suchitén, Ronnie Roberto Trujillo Ramírez, por su viaje.
en rogación al Señor, por el eterno descanso de las almas, de Jorge Estuardo y Javier Urbela Francisco, Mamerto Molina Muñoz, Rafael Arcángel Castillo Guadalupe Recinos, Juan Carlos Calderón Orrego, Andrés Monterroso, Marina del Rosario Escalante García, Petrona Pérez García, Dolores Juan Escalante Velázquez, Jerónimo Culajay, Eduardo Hernández Silvestre, Jorge Urbela Nane, Estuardo y Javier Urbela Aguirre, Ángel Lázaro, por cumplir 9 días de fallecido, Johnny Guzmán Cuellar, Edwin Guzmán Cuellar, César de Jesús Lemus Oliva, María Magdalena Sánchez Aguirre, Lady Johanna Hernández Sánchez, Daniel de Jesús Pérez Ramírez, Fernando José Hernández Flores, Gregorio Hernández, Miguel Ramón País Rubio, Carlos Leiva, Fidelina Leiva, Laura Cáceres, Rosa Amelia Cáceres, Edwin José Ramírez Guerra, Maynor Daniel Santos, Francisco Santos, Rita Vanegas Palma, por cumplir 40 días de fallecida, Gregorio Marcos Cruz, Marco Antonio López Flores, Julia García, Miguel Hernández, Vladimiro Coronado, Odilio Antonio Guzmán, Rudy Fernando Toledo Silva, por cumplir 40 días de fallecido, Carlota Díaz, Ramona Mita Nicolás, Margarito Chin Koch, Marvin Daniel Cojón Caniche, Marcos Uz Maldonado, María Maldonado Zoc, Juan Uz Maldonado, Diego Uz Maldonado, Isabel Chach Ochelach, Fernando Buch Talán. Por el alma de Alejandro José Pérez, Magdalena García Guerra, Marco Chinchilla Flores, Vitalina García, Felipe de Jesús Chinchilla, Antonio Cita López, Balbino Zuhul Lopreto, Alejandro Ramírez, María Manuela Aguilar, Marta de Jesús Ramírez, difunto de familia Ramírez, Rosa Ojlag Itzep, Blas Pistún Monroy, María Liberata Sol Hernández, Julián Ortiz, Máxima Zurdo, Juliana Soyos Hernández, José Manuel Pichtún, María Adelina Santos Cárdenas, Rafael Bolaños Ramírez, Felipe Rafael Bolaños Ortega, María Luisa Ramírez, Vilma Araceli Granados Mug, Tomasa Patricia Morales Inay, Mario Antonio Coche Santiago, Teresa García Nich, Eusebio Teleguario Chicay, Felipe de Jesús González, Socorro de Jesús González, Luis Felipe González, Luciano Velázquez, Juana Francisca Tun, Catarina Sorian, Juan Tun, Manuel Tiquirán, Felipe Quirán, Juana Tacatic, Sofía Quirán, Transita Quirán, Raúl Vargas Chacón, Pablo Vargas, Mardoqueo Barrera, Cayetano Barrera, Trinidad Barrera, Arnulfo Álvarez, Serapio Clementino Pirir, Cirilo Pirir, Desideria Rosales, Felipe Osorio, Lilian Noelia Pineda, María Engracia Melgar, Juan Manuel Pineda, Cirilo Pineda Solares, Blanca Alicia Dávila, Gumercindo Dávila, David Manuel Pineda, Rosa Mélida Dávila, Osvaldo Dávila, Juanita López Gómez, Simeona Gómez, José Maximiliano Gómez Guzmán, Ventura Velázquez, Baldomera Guzmán, Virginia Guzmán, Raquel Guzmán, Hilario Guzmán, Estela Guzmán, Federico Alberto Tungas, Leandra Kutz Batz, Albertina Socorro López, Mercedes López Kutz, Juan Alberto Kil Semellán, Francisco Zúñiga, Baudilio Escalante, Floridalma Escalante, María Mercedes Curup, Mateo Yoc, Rosalía Yoc, Carmen Tacatic, Lorenzo Subuyuj, Norberto Subuyuj, Francisco Subuyuj, Felipe Saravia, Mariano López García, Freddy Pisquey, Damiana Rivera, Simeón Chacón Pascual, María Valdés Chin, Edwin Estuardo Chacón, Juan Eduardo Chacón Valdés, Patrocinia Chacón Valdés, Francisco Chacón Valdés,
Victoria Gómez Cruz, Marco Tulio Villeda, Emilio Solís, Victoria Marroquín, Carlos Estuardo Sinay, Fabián Solís Marroquín, Osvaldo Marroquín, Sonia López, Juana Bonifacia Marroquín Solís, Carlos Rodolfo Sinay Marroquín, Agustina Marroquín, Ezequiel Sinay García, Cristina Solís Chávez, Yolanda Solís Salvador, Fabián Solís, Dionisia Coromac, Feliciano Marroquín, Vicenta Pernilla, Juliana Mexicanos, Felipe Tuc, Trinidad Tawit, Teresa Marroquín, René Humberto Saquic, María Siria Cruz, Fidel López Oaxaca, José López Pérez, Alifoncio Chacón, Leandra García, Ignacia Oaxaca, Felicia Oaxaca, Paulina García, Víctor Felipe Chung, Timotea Chajón, María Luisa Chales, Daniel Gómez, Abelino López, Celso Chales, Concepción Chales, Berta Pérez, Tereso Chavac, difuntos de familia Miso Pretensín, José María García Rivera, Matías Castellano Solórzano, Anabela Castellanos, Andrés Zamora López, Paulina Hernández, Raimundo Castellanos, María Virginia Coló Chopén, Francisco Coló Subuyuj, Felipe Morales Mulul, Ana Inay Muchín, Fabián Díaz Ochoa, Isabel Hernández Velázquez, Ana Patricia Díaz, Carlos René At, Héctor René Chen, Carlos Estuardo Chen, Esposos At Coy, María Gregorio Muyuz, María Luisa Cajero, Pedro Vázquez, Julián Sequén Arrac, Sabina Chajón, Carlos Armando Choi Us, Darío Choi, Emilia Margarita Bran Celada, Juan Carlos Hernández Ambrosio, Guillermo Vega, Dora Alicia Aguilar, José Francisco Cojón Benito, Julio Pablo Cojón Guzmán, María Magdalena Benito García, Gonzalo Cojón Benito, Francisco Chitay, Gregorio Cotzajay, Elder Alexander Solares Chillal, Antonio Solares Chillal, Manuel López, por cumplir un año de fallecido, Luisa Isabel Utuy López, Félix Obispo López Utuy, Diego López, Antonio Obispo Gómezitán, Luisa Cos Ordóñez, Félix López, Catarina López Ochelaj, José Simeón Utuy Ochelaj, Juana López, Julio Pastor Ramos, Valdemar Pastor, Armando de Jesús Gómez Cantén, Saturnina Gómez Colón, María Buenaventura Ardón, Omar Max Rey, María Filomena Rey, René Rey, Pedro Calel Osorio, Isabel Soc Jack, Pedro Calel Soc, Marta Castro, Pedro Osorio Luz, Isabel Castro, Marcos Osorio Coc, Catarina Castro, Juan Castro, María Sunuz, Francisco Castro Calel, Magdalena Sunuz, Natividad de Jesús Pérez, Cecilia López Mateo, Pedro López, Joaquín López Pérez, Albertina de Jesús, Gregorio Cervantes, por el alma de Alicia del Carmen Martínez, por cumplir hoy 9 días de fallecida, y por todas las almas del purgatorio. Les invito, hermanos, a ponerse de pie para iniciar nuestra celebración con el canto de entrada. Cantad al Señor un cántico nuevo.
Aleluya, el Señor es nuestro Rey. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia, su fidelidad en favor de la casa de Israel. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, gritad victoria, tocad. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Tocad la cítara para el Señor, suenen los instrumentos con clarines y al son de trompetas, aclamad al Rey y Señor. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Retumbe el mar y cuanto contiene, la tierra y cuantos lo habitan. Aplaudan los ríos, aclamen los montes al Señor que llega para regir la tierra. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Hombres de Galilea, ¿qué hacen ahí parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo volverá como lo han visto marcharse. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión en el Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, hermanas, buenos días. Hoy, un día especial, ese día en que los discípulos y apóstoles dijeron: bueno, se va el Señor, pero Él dice: sí, me voy, pero volveré. Así que el Señor subió al cielo hoy, pero regresó y está con nosotros. Así que celebremos su presencia con nosotros, empezando por reconocer con sencillez nuestros pecados. Meditemos un momento.
Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y perdonen, quería presentarles al Padre Juventino que está con nosotros. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios, Dios Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz.
Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, rebosar de santa alegría y gozosos elevar a ti una cumplida acción de gracias, ya que la ascensión de Cristo tu Hijo es también nuestra victoria. Pues a donde llegó Él, que es nuestra cabeza, esperamos llegar también nosotros, que somos su cuerpo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó, hasta el día en que ascendió al cielo, después de dar sus instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. A ellos se les apareció después de la pasión. Les dio numerosas pruebas de que estaba vivo y durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó: no se alejen de Jerusalén, guarden aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya les he hablado. Juan bautizó con agua. Dentro de pocos días, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los ahí reunidos le preguntaban: Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel? Jesús les contestó: a ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado con su autoridad. Pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, lo llenará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen allí parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo volverá como lo han visto alejarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclamad al Señor, tierra entera. Aclamad al Señor, tierra entera. Pueblos todos batan palmas, aclamen a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Aclamad al Señor.
asciende entre aclamaciones. El Señor al son de trompetas, cantemos en honor de nuestro Dios. Al Rey honremos y cantemos todos. Aclamad al Señor, tierra entera, porque Dios es el Rey del mundo. Toquen para el Señor con maestría. Dios reina sobre las naciones. Dios se sienta en su trono sagrado. Aclamad al Señor, tierra entera. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlo. Les pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento. Cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que confiamos en Él, por la eficacia de su fuerza poderosa. Con esta fuerza resucitó a Cristo de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, por encima de todos los ángeles, principados, potestades, virtudes y dominaciones, y por encima de cualquier persona, no sólo del mundo actual, sino también del futuro. Todo lo puso bajo sus pies y a él mismo lo constituyó cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo, y la plenitud del que lo consuma todo en todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hagan discípulos a todos los pueblos, dice el Señor, y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya, aleluya. Esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús se apareció a sus discípulos y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Ahora yo les voy a enviar al que mi Padre les prometió. Permanezcan pues en la ciudad hasta que reciban la fuerza de lo alto. Después salió con ellos fuera de la ciudad hacia un lugar cercano a Betania. Levantando las manos, los bendijo, y mientras los bendecía se fue apartando de ellos y elevándose al cielo. Ellos, después de adorarlo, regresaron a Jerusalén llenos de gozo y permanecían constantemente en el templo alabando a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse un momento. Muy buenos días para todos. Quiero agradecer al Abad Héctor de la comunidad de los benedictinos, en la cual pues me ha permitido compartir la palabra de Dios. A todas las personas también que nos están visualizando a través de estos medios, pues también queremos enviarles este mensaje de Jesús. En este día tan especial, estamos celebrando la fiesta de la Ascensión de Jesús. El día jueves celebramos esta fiesta, sin embargo, pues la iglesia a bien lo ha pasado en este domingo para hacerlo con mucha solemnidad. Quiero empezar mi reflexión partiendo desde la primera lectura que leíamos el día de hoy, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice el versículo 4, dice el texto: mientras comía con ellos, les encargó que no se alejaran de Jerusalén, sino que esperaran lo prometido por el Padre, la promesa que yo les he anunciado. Una de las cosas que tenemos que destacar es que Jesús siempre nos invita a algo, y cuando nosotros tratamos de hacerlo, las cosas pueden funcionar a bien. Dice el texto que los encargó que no se alejaran de Jerusalén. Muchos de nosotros, lamentablemente, con mucha facilidad nos alejamos de la iglesia, nos alejamos de las cosas del Señor, nos alejamos de la Escritura, nos alejamos de las enseñanzas que la iglesia nos va dando por durante casi 2000 años. Ustedes no me dejarán de mentir, tanto los que nos están visualizando como ustedes. Hace muchos años atrás, muchos familiares nuestros pertenecían a la iglesia, e inclusive formaban parte de la iglesia. Tal vez estaban en algún ministerio, tal vez eran catequistas,
en algún ministerio colaboraban con las distintas parroquias. Con el tiempo se fueron, se alejaron de la iglesia. ¿Qué pasó? ¿Por qué se fueron? ¿Cuáles son una de esas causas por la cual se han alejado de la iglesia? Algunos se han convertido en personas indiferentes a la iglesia. Ya no quieren saber nada de la iglesia. Siguen siendo católicos, pero son indiferentes. Otros se han ido con los grupos, los pentecostales, con los testigos de Jehová, con los mormones, con los adventistas del séptimo día, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando la palabra de Dios nos ha dicho, no se alejen de Jerusalén. De hecho, en la segunda lectura que leíamos, decíamos de que dice que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Pero mucha gente le parece más fácil retirarse de la iglesia. No, hermanos, hoy la palabra de Dios nos está enseñando que no debemos retirarnos de la iglesia, que debemos permanecer en ella. Pase lo que pase, tenemos que permanecer en la iglesia. No irme porque no me pareció bien alguna actitud de algún sacerdote, de algún obispo, etcétera. Esas no son razones por las cuales me tengo que retirar. Más bien, tengo que permanecer constantemente en la iglesia. ¿Y qué sucede cuando te quedas en la iglesia? Vean lo que dice la palabra de Dios. Versículo 5 dice: pero ustedes serán bautizados dentro de poco con Espíritu Santo. Cuando el católico obedece, no se va, se queda constantemente, vendrá el Espíritu Santo a tu vida. ¿Y qué sucede cuando una persona está lleno del Espíritu Santo? Versículo 8 dice: porque recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y serán mis testigos. Qué interesante es esto, cuando los católicos entendemos nuestra identidad como iglesia. Nos llenamos de ese Espíritu Santo, y como estamos llenos del Espíritu Santo, estamos invitados ¿a qué? A ser testigos de lo que Jesús ha hecho en mi vida. Pero eso no va a venir solo de mí, eso va a venir por gracia y obra del Espíritu Santo a mi vida. Y entonces muchas cosas pueden cambiar en nuestras vidas cuando nos dejamos tocar por el Espíritu Santo, cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, y sobre todo porque seremos testigos de que Jesús puede cambiar nuestras vidas. Seguramente ustedes y yo, y los que nos están siguiendo a través de las páginas, seguramente hemos tenido alguna experiencia con el Señor, eso es segurito. A través de alguna prédica, a través del sacramento de la confesión, o escuchaste algún testimonio de otra persona y te ha impactado. Y entonces te conviertes en un testigo de Jesús. Quieres compartir esa experiencia de lo que Jesús ha hecho en tu vida. Solamente así podemos ser testigos del Señor. Y cuando somos testigos, dice que vamos a darlo a conocer en todas partes. Aquí menciona el texto: en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el confín del mundo. Estamos invitados a quedarnos en casa, a quedarnos en Jerusalén, para poder recibir el Espíritu Santo y después darlo a conocer.
Pero nos puede suceder también como le pasó a los discípulos, versículo 11. Dice el texto, bueno, versículo 10 dice: seguían con los ojos fijos en el cielo mientras él se marchaba, Jesús. Cuando dos personas vestidas de blanco se les presentaron y les dijeron: hombres de Galilea, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Este Jesús que les ha sido quitado y elevado al cielo vendrá de la misma manera que lo han visto partir. Hoy igualmente la palabra nos vuelve a preguntar: hombres de Galilea, ¿qué hacen allí esperando? ¿Qué hacemos para esperar la segunda venida de Jesús? No nos quedemos con los brazos cruzados. Hay muchas cosas que hacer por el bien de la iglesia. Por lo tanto, no nos conformemos en ser católicos de venir a misa, católicos de confesión, sino que también me tengo que comprometer con la iglesia. Tengo que tener un compromiso con la iglesia. Si eres joven, pues intégrate a la pastoral juvenil. Si eres casado, intégrate al grupo de los matrimonios. De pronto tienes esa habilidad de poder enseñar, bueno, vétete como catequista, ministro de la Eucaristía, o por lo menos Alcohólicos Anónimos, pero algo tengo que hacer yo. En algo me tengo que integrar. No me tengo que quedar con los brazos cruzados a ver qué pasa en el mundo. Veo que está pasando esto, veo que pasa lo otro, veo que está pasando aquello, y sin hacer nada. No, 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 no. Es tiempo de empezar a hacer algo por la iglesia. El Papa, el obispo, los sacerdotes y los diáconos, por supuesto que estamos invitados para seguir adelante, pero también todos ustedes que hoy nos acompañan en esta Eucaristía, todos estamos llamados a hacer algo, y no nos quedemos sin hacer nada. Por eso dice: hombres de Galilea, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? No nos quedemos viendo, sino que también tenemos que ser actores. Tenemos que actuar. Padre, pero es que yo necesito una formación. Pues intégrate en tu parroquia. Hay formaciones bíblicas donde tú puedes formarte. Así que actualmente existen muchos medios para poder seguir adelante. Mis hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor nos fortalezca seguir adelante, que el Señor cada día nos dejemos instruir, que nos dejemos guiar, que nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder ayudar a la iglesia. Que este domingo que celebramos la fiesta de la Ascensión, estamos invitados pues a quedarnos en su iglesia, a recibir el Espíritu Santo, y salir a darlo a conocer de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Que así sea. Hermanos, nos ponemos de pie para hacer nuestra profesión de fe. Yo les pregunto: ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Cree en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y la vida eterna? Sí, creo.
Hermanas, hermanos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y ahora, hermanos, para que los ángeles no nos digan que ahí estamos parados por gusto, vamos a pedirle al Señor que Él nos conceda. Así que unidos a Jesús, que está a la derecha del Padre, para interceder por nosotros, que Él, a nosotros que Él nos ha redimido, oremos con confianza por nosotros y por todo el mundo, y digamos: Señor Jesús, intercede por nosotros. Señor Jesús, intercede por nosotros. Para que el reino de Dios se manifieste a los hombres de nuestro tiempo, por las palabras y obras de los cristianos, oremos. Señor Jesús, intercede por nosotros. Para que la presencia de Jesucristo glorioso, presente en su Iglesia y en cada uno de sus miembros, sea transparente a la vida de los pastores, oremos. Señor Jesús, intercede por nosotros. Para que la Iglesia, enriquecida con los dones del Espíritu Santo, viva fielmente la caridad, la humildad y la entrega en el anuncio del reino de los cielos a todos los hombres, oremos. Señor Jesús, intercede por nosotros. Por los que huyen de su patria a causa del hambre o de la guerra, para que experimenten la compasión de Dios y en Él encuentren su refugio y esperanza, oremos. Señor Jesús, intercede por nosotros. Para que el Señor dé en abundancia su vida a los que han muerto repentinamente y cuya fe solo Él conoció, y consuele a los que lloran la muerte de sus seres queridos, oremos. Señor Jesús, intercede por nosotros. Para que la celebración de la Eucaristía haga presente en nuestras vidas a Cristo resucitado, que vive para interceder por nosotros, oremos. Señor Jesús, intercede por nosotros. Señor Jesucristo, al celebrar hoy la solemnidad de tu ascensión al cielo, te pedimos que escuches nuestras oraciones y nos des el Espíritu Santo prometido, para que Él verifique con sus dones nuestra fe y haga eficaz la tarea evangelizadora de tu Iglesia. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense. No queden tristes, aunque me voy, aunque me voy, yo volveré. No queden tristes, aunque me voy, aunque me voy, yo volveré. Voy a la casa de mi Padre a prepararles un lugar. No queden tristes, aunque me voy, aunque me voy, yo volveré. No queden tristes, aunque me voy, aunque me voy, yo volveré. Vendrá mi espíritu a ustedes.
enseñarles la verdad. No queden tristes, aunque me voy, aunque me voy, yo volveré. No queden tristes, aunque me voy, aunque me voy, yo volveré. Serán testigos de mi amor por los confines de este mundo. No queden tristes, aunque me voy, aunque me voy, yo volveré. No queden tristes, aunque me voy, aunque me voy, yo volveré. Anunciarán la buena nueva a cada pueblo de la tierra. No queden tristes, aunque me voy, aunque me voy, yo volveré. Aunque me voy, aunque me voy, yo volveré. Cuando los hombres los persigan, no tengan miedo, confíen. No queden tristes, aunque me voy, aunque me voy, yo volveré. No queden tristes, aunque me voy, aunque me voy, yo volveré. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin. Aunque me voy, aunque me voy, yo volveré. No queden tristes, aunque me voy, aunque me voy, yo volveré. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio nuestro sea agradable al Señor Dios Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Al ofrecerte, Señor, este sacrificio en la gloriosa festividad de la Ascensión, concédenos que por este santo intercambio nos elevemos también nosotros a los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él. Ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte y en su gloriosa resurrección resucitó a la vida a todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría
y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria, hosana, hosana, hosana en el cielo, hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana, hosana, hosana en el cielo, hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra,
y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Ángel Resino y nuestro abad Héctor, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Padre Flaviano Amatuli Valente, Padre Manuel Cueto Ramos, Padre Justo, Isidra Aguilar Ramos, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación de Jesús, fieles a su enseñanza, nos atrevemos a orar diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, ahí en lo íntimo démonos un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los que han aceptado participar en este banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa,
pero una palabra tuya bastará para sanarme. La semilla que ha de crecer, sois estrella que ha de brillar. Sois levadura, sois grano de sal, antorcha que debe alumbrar. Sois la mañana que vuelve a nacer, sois espíritu que empieza a granar. Sois aguijón y caricia a la vez, testigos que voy a enviar. Id, amigos, por el mundo anunciando el amor. Pastores que han de guiar al mundo por sendas de paz. Sois los amigos que quise escoger, sois palabra que intento gritar. Sois reino nuevo que empieza a engendrar justicia, amor y verdad. Id, amigos, por el mundo anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Mi presencia con vosotros estoy. Sois fuego y savia que vine a traer, sois la ola que agita la mar. La levadura pequeña de ayer fermenta la masa de pan. Una ciudad no se puede esconder, ni los montes se han de ocultar. En vuestras obras que buscan el bien, los hombres al Padre verán. Amigos, por el mundo,
unidad de la paz y el perdón. Sed amigos los testigos de mi resurrección y llevando mi presencia exhala nuestra fe. Tú reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste reinaré. Reine Jesús por siempre, reine su corazón. Nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. Tú reinarás, dichosa era, dichoso pueblo con tal rey. Será tu cruz nuestra bandera, tu amor será nuestra ley. Reine Jesús por siempre, reine su corazón. Nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la Al final de la misa, para quienes deseen la bendición de sus recuerdos de Esquipulas, pasarán al atrio y colocarse en las líneas amarillas. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que nos permites participar en la tierra de los misterios divinos, concede que nuestro fervor cristiano nos oriente hacia el cielo, donde ya nuestra naturaleza humana está contigo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, hermanas, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. El Señor resucitó. Aleluya. Aleluya. Ábranse con gozo
las puertas celestiales. Ábranse con gozo a la entrada del Señor. El Señor resucitó.